Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. En el día de hoy por primera vez vamos a abrir 5 cajas totalmente distintas, chicos y chicas. Vamos a abrir cada una de ellas 10 veces a ver si nos toca algún cuchillo, porque yo ya estoy un poco desesperado, no sé cuál abrir. Así que nada, vamos al lío. De hecho vamos a empezar por la Fracture Case, chicos y chicas. Caja que como sabéis contiene muy buenos cuchillos, que pueden ser incluso Case Hardener. Por lo tanto, podríamos estar hablando de algún Blue Gem si es que tenemos una flor en el culo. Venga, va, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a darle caña. He traído 5 cajas que, sin lugar a dudas, son muy buenas. Luego nos espera la de sueños y pesadillas, que, sin lugar a dudas, para mí es de las mejores cajas de todo el videojuego en cuanto a cuchillos. Y si no nos toca nada, podemos hacer algún contrato, ¿no?, con lo que nos haya sobrado. Venga, va, 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 chicos, que hace muchísimo que no nos toca absolutamente nada. Hoy creo que esto no lo he hecho nunca en mi vida. Sí he hecho vídeos de, por ejemplo, abriendo todas las cajas del juego y demás, pero solo abrir 5 cajas 10 veces es la primera vez. Si veo que os gusta esto, porque aporta más variedad, ¿vale?, a la apertura de cajas. ¡Ojo! ¡Bueno! Primera cosita que no está nada mal. Este M4 personalmente a mí me gusta bastante. Muy bien, muy bien. Venga, va, empezamos bien, joder. Empezamos con un poquito de alegría. Lo dicho, si veo que os gusta mucho, acaba de pasar la Dexter League el Prince Team. Por cierto, yo creo que todo el mundo estamos esperando a la AK Prince Team, ¿no? Ojalá, chicos y chicas, llegue a salir, porque sería una absoluta barbaridad. Aunque ahora que está la Inheritance, no sé si me llamaría tanto la atención, porque la Inheritance es una AK muy bonita, este color totalmente blanco, pero estaría guay, ¿no? Estaría bastante guay. Venga, va, chicos, nos quedan 2 cajitas. Sería una absoluta barbaridad que nos tocara un cuchillo en alguna de ellas. Nos toca la mag. Y tan solo queda una caja más para esta apertura, que yo creo que ha debido costar, pues, cerca de 250 euros, si no recuerdo mal. Vale, aquí, chicos y chicas, cosa interesante. Cuchillos, como sabéis, están los Gamma Doppler, están los Lore. Es una caja que os recomiendo encarecidamente si queréis buscar un cuchillo que valga muchísimo dinero, ¿vale? Porque, como sabéis, hay cajas... pues vamos a ver, aquí la verdad es que... Bueno, aquí la Revolver tiene los Blue Gem. Pero es que hay muchas cajas que la gente abre sin mucho conocimiento de los cuchillos y guantes que toca. Yo, como sabéis, todo lo veo a través de una página que se llama CSGO Stats. De hecho, editor, ponlo en la descripción. De hecho, a lo mejor lo puedes poner ahora mismo en pantalla. No voy a abrir ninguna caja más. Ahí ponéis la caja y os aparecen todos los cuchillos o guantes que pueden llegar a tocar, ¿vale? Así que, por lo tanto, antes de abrir una caja, si es que busquéis el cuchillo, si no busquéis el cuchillo y la abrís por abrir, de puta madre. Pero si buscáis el cuchillo, echadle un vistazo, porque sé que muchos de vosotros que, no sé, lleva toda su vida abriendo cajas, nunca la ha tocado y de repente le toca unos guantes de 50 pavos y se raya y dice, pues menuda estafa, no he abierto muchísimas cajas, pero es porque no sabe lo que hay dentro. Que, por cierto, hablando de una cosita, porque este vídeo va a dar para mucho, el otro día hubo mucha gente hablando de una actualización que hubo, en la cual, bueno, en la base de datos ponían cuchillo tal, cuchillo cual, no sé qué, no sé cuántos, y de repente había como un punto, guión, guión, punto, y a partir de ahí aparecían los guantes. Mucha gente estaba hablando de opción número uno, que sea algo totalmente distinto a guantes y cuchillos, lo que se vaya a implementar ahí, o punto número dos, simplemente una zona para dividir los cuchillos de los guantes. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, que, por cierto, vamos a abrir la caja gama. Aquí, de nuevo, cuchillos Emerald es lo que más nos interesa. Están también los Autotronics, por ejemplo. No recuerdo si están aquí los Lore, pero lo que nosotros buscamos, como digo, son los Gamma Doppler, sin lugar a dudas. Lo que os iba a decir, chicos y chicas, como sabéis, el tema de los llaveros están muy candente. Es una cosa que todo el mundo da por hecho que va a llegar. Es una cosa que está en la base de datos del juego. Yo personalmente pienso que si llega, debería ser junto a una nueva operación. Que sea una caja individual podría llegar a pasar, pero yo creo que los chicos de Valve 100% se lo van a reservar para cuando salga la operación. Una operación que, como sabéis, se sabe que está en funcionamiento por cosas que hay en la base de datos del juego. Ya sea armas que solo se pueden utilizar ahí, ya sean cositas del modo Danger Zone. Es que
seamos totalmente honestos, en la operación se está hablando de muchísimas cosas, ¿eh? Se está hablando de un modo Danger Zone que aún no ha llegado, chicos y chicas. También puede ser que todos esos objetos sean para misiones cooperativas, como sabéis que hay en las operaciones, y que no se llegue a implementar. Pero es que hay tantas cosas que le queda a Valve por meter en este juego, que como, bueno, ya sabéis, este es un juego incompleto, básicamente. O sea, el CSGO tenía muchísimo más contenido que Counter-Strike 2. Así que, sea cual sea la operación, espero que me deja muchísimo la pena. Vale, pues última caja de gama, chicos y chicas. Una caja que vale entre 2 y 3 euros. No hemos tenido absolutamente nada de suerte. De momento, la única caja que nos ha dado alegrías es la primera. Vale, en cuanto a la croma, chicos y chicas, os recuerdo que aquí es donde se consiguen los Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Rubí y Zafiro sería lo mejor que podríamos obtener. También están los Tiger Tooth. Y abro la croma 3. ¿Por qué motivo? Porque es la caja croma más barata. Está la croma 1, croma 2 y croma 3. Y diría que su orden de precio es así: la croma 1 es la más cara, luego la croma 2 y la croma 3. Personalmente, a mí, en cuanto a skins, esta es mi favorita por el arma que acaba de pasar, la M41S Cántico de Fuego. Personalmente, me parece de las M4A1S más bonitas que hay. Me parece una skin bastante infravalorada, no sé qué opinaréis vosotros. También está, acabas de pasar, la UMP Primal Sabler. A mí me flipa. Esas dos skins personalmente me gustan mucho, y creo que ni la croma 1 ni la croma 2 tienen skin que merezcan mucho la pena. La gente abría esta caja por cuchillos, indudablemente. Te puede tocar un cuchillo que valga más de 10.000 euros, por lo tanto, os hacéis una idea de lo buscada que será esta caja en años, ¿eh? Esta caja dentro de unos años va a ser una absoluta barbaridad, lo sabe Dios, lo sabe Dios. A no ser que Valve saque un cuchillo con una categoría brutal que los desbanque, cosa que yo a priori lo veo imposible. ¿Creéis que Valve se atrevería a eso? Bueno, están los Black Pearl, ¿no? Que también lo podemos obtener tanto de los... bueno, UMP Primal Sabler, mira, aquí la tenemos en estado de Minimal Wear. Contento, contento. Vale, vamos a abrir las dos últimas croma. Y nos quedaría, chicos y chicas, la Revolver. Una caja que os recuerdo que hace muchísimos años valía 3 céntimos. Nadie la quería abrir. ¿Por qué? Porque las skins, vamos a verlas a continuación, no merecen absolutamente nada la pena. Lo vamos a ver ahora mismo. El caso de, chicos y chicas, que bueno, la Pointy Ray está guapa, la verdad. Esta M4 me, personalmente, yo que solo destacaría el AK. A lo mejor la Ricochet. La Ricochet también me parece que es una que está bonita. Lo que iba a deciros, todo el mundo ahora la quiere porque es, sin lugar a dudas, la caja más barata con la cual te puede tocar un cuchillo que es Hardened, y por ende, me he quedado al lado de la P90, qué putada. Y por ende, que te toque un cuchillo Bluehem, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si conseguimos algo. Yo creo que la caja Revolver nunca me ha tocado un cuchillo, me atrevería a decir. Buah, me gustaría hacer un reto, pero es que el problema es que no sé cómo hacerlo. ¿Alguno de vosotros sabría decirme históricamente en qué cajas sí he conseguido cuchillos y en qué cajas no? Porque molaría, atención lo que voy a deciros, que esto es una barbaridad, molaría intentar hacer un reto que sea conseguir un cuchillo o guante por cada caja que ha salido en el videojuego. Si veo que alguien puede hacer el favor de hacer ese trabajo de investigación, se podría convertir en una serie del canal, sin lugar a dudas. Porque entiendo que los vídeos estos del miércoles abriendo cajas, les falta chicha, ¿no? Evidentemente, estamos buscando que si el Bluehem, que si el... que si el Rubí, Zafiro, Esmeralda, etcétera, etcétera, que son cosas que me quedan por conseguir. Pero la dificultad es así, ¿no? Abro básicamente 250 euros cada miércoles. No puedo abrir más porque no me da, es imposible. Me gustaría hacer más openings, pero la cosa está complicadita. Pues nada, chicos, ¿qué nos ha tocado? Lo estáis viendo aquí en pantalla. Nos han tocado un par de rosas. Nos permite hacer mucho upgrade, la verdad. Muchos contratos, perdonad. Pero bueno, nos vamos. ¿En qué estado enfierte este tío? Nos ha tocado esta M4A4, que es una maravilla. Nos ha tocado la UMP Prima. El saber, perdonar. Y poco más, con esto desearos, chicos y chicas, que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis disfrutado de las 5 cajas, que hayáis disfrutado de todo lo que hayamos hablado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.